Hola, bienvenidos a una rutina más. El día de hoy les traigo 30 minutos de cardio y abdomen. Vamos a hacer 20 segundos de descanso, 40 segundos de trabajo. Vamos a empezar haciendo unos pequeños movimientos para calentar las articulaciones. Luego vamos a hacer tres ejercicios y vamos a hacer tres rondas de dos ejercicios. Y ese va a contar como un pequeño calentamiento. Venga, vamos a rotar los brazos. Dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a rotar las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Vamos a ir hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a empezar con el primer ejercicio. Va a ser jumping rope. Vamos a saltar la cuerda. Yo no tengo la cuerda, entonces lo voy a hacer imitando. El segundo va a ser running in place. El tercero, burpee. Venga, vamos. El que tenga la cuerda puede agarrar la cuerda e imitar y hacerlo. Y el que no, imitar. Yo voy a imitar porque no tengo mucho espacio aquí. Venga, vamos. Okay. El siguiente es running in place. Vamos a correr aquí. Vamos con burpee. Si pueden, la hacen completa y bajan hasta el suelo. Si no, solo suben solo bajan aquí y de aquí suben. Y hacen el salto si pueden y si no, evitan el salto.
Ok, empezamos la ronda, la segunda ronda. Venga, vamos. One in place, el siguiente. Venga, vamos. Vamos con burpee. Conforme va calentando el cuerpo, hay que meterle un poquito más de velocidad. Venga, vamos. Empezamos la última ronda. Venga, vamos. Siguiente, running in place. Yeah.
Okay, vamos con la última, que es burpee. Venga, vamos. Vamos a empezar con una plancha al siguiente y vamos a traer las rodillas hacia aquí enfrente. Regresamos, traemos. Venga, vamos. Aprieten ese abdomen. Ok, el siguiente vamos a hacer dos jumping jacks y un salto. Si pueden hacer el salto, si no se quedan haciendo jumping jacks. Venga, vamos. Ok. Vamos a irnos al suelo. Y cuando subimos arriba, tratar de abrazar las rodillas y regresar. Venga, vamos, de esta manera. Vamos a empezar con la plancha, la segunda ronda. Venga, vamos. No se olviden de mantener ese abdomen bien contraído, bien apretado. Y en 10 segundos. Uf.
Venga, vamos. Jumping jacks. Ok, vamos con el otro, de abdomen. Venga, vamos. Siempre me gusta meter cardio, que sea un poquito, pero meter un poquito en cada rutina. Porque quemen muchas más calorías. Empezamos la tercera ronda. Venga, vamos. Ok, vamos con jumping jacks. Venga, vamos. Última. Vamos con la última. Venga, vamos. Okay. Venga, vamos a hacer saltos laterales.
poquito flexionada las piernas. Vamos a hacer dos de abdomen aquí. Vamos a ir al suelo y venir a elevar una pierna. Y tratar de tocarla con la mano, la punta del pie. El que puede, puede estirar bien la pierna. Yo no tengo flexibilidad. Venga, vamos. Y la pierna no la puede estirar bien. Vamos a cambiar de pierna. Si no pueden, simplemente eleven una pierna y traten de empujarla con la mano. Sí. Venga, vamos. Siguiente. Terminamos. Vamos con la segunda ronda. Venga, vamos con los saltos. Vamos al suelo. Los saltos son los que más aceleran el ritmo cardíaco. Venga, vamos. Yo flexionar la pierna porque siento que así lo siento un poquito más en el abdomen. Cambiamos de pierna. Estoy sin nada de ganas el día de hoy.
Venga, prepárense, vamos a empezar. Okay. A la última ronda. Venga, vamos con los saltos laterales. Quedan 15 segundos. Vamos con los últimos dos. Venga, vamos. Ese abdomen ya está empezando a doler. Vamos con el otro. El último. Ya solo nos quedan 3 ejercicios. Vamos a hacer una ronda de cada uno. Venga, vamos. Termina conmigo. No te rindas. Vamos a hacer una plancha y vamos a traer la rodilla al brazo contrario. Venga, vamos. Contraigan ese abdomen, que se esté sintiendo. Uf. Venga, vamos, 15 segundos. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer un salto hacia adelante y regresamos corriendo. Otro salto y regresamos corriendo.
Venga, vamos. Venga, vamos a hacer tijeras, el último. Las puedes hacer con los codos apoyados aquí, o te puedes ir completamente al suelo y levantar un poquito la cabeza y hacerlos aquí, ¿ok? Sujeta, venga, vamos a sujetar la cabeza con las manos, pero sin forzarla. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Si no están suscritos a mi canal, no olviden suscribirse, darle like y compartir estos videos. Nos vemos en la próxima, una próxima rutina.